parte de su propósito de llegar aquí con ustedes? Asante. El día pasado mañana. Con ustedes de Giselle, Sex Machine Guns, Yosei Teikoku が出ます. Son tres las bandas, Giselle, Sex Machine Guns y Yosei Teikoku. Son las tres bandas que van a tocar aquí el domingo. どのバンドもテクニックも楽曲能力もパフォーマンスも素晴らしいバンドばかりです。Son las mejores bandas que tenemos de Japón para que ustedes conozcan. ぜひ楽しんでみてください。Que se disfruten mucho de... ありがとうございます。Gracias.こんにちは。元気ですか？ Buenas tardes. ¿Cómo están? まずメキシコにこうやって日本のヘビーメタルのバンドを紹介できることと日本の文化を紹介できることを大変光栄に思っております。ありがとうございます。 Está muy agradecido de haber tenido la oportunidad de presentar la cultura japonesa y también al mismo tiempo la cultura muy única, por decir única, de heavy metal de Japón. 今回のメタルネーションのコンセプトの一つとして日本のバンドを通じて皆さんに日本の文化を知っていただき日本にさらに興味を持っていただくということ、これをですねぜひ日本とメキシコの間で、フレンドシップ深いフレンドシップを築きたいと思っています。El concepto de ese evento solamente no estamos hablando de heavy metal, sino que a través de heavy metal que entre nosotros japoneses y ustedes mexicanos que se acerquen o se reúnen más con, a través de este evento. Eso es su propósito como su concepto más importante de.今回出演する3つのバンドは日本の文化アニメ漫画とかゲームとかそういうのを、まあ、見て育ってる日本人ですので皆さんに音楽を通じてそういった日本的な文化を感じてもらえることっていうのは多分たくさんあると思いますのでぜひですね音楽を通じて日本の文化を楽しんでください。También un comentario adicional de que los miembros de las bandas, tres bandas, ellos, la generación de que desde chiquitos han visto a los animes, pero en Japón, ¿no? De los animes. Entonces ellos mismos tienen la cultura japonesa de tipo como subculture, de animes o de games, de otras cosas. Entonces ellos mismos conocen y...También mucha gente de México sabe de que se interesa mucho de anime y games, ¿no? Y que, pues que ustedes disfrutan mucho de la tocar de sus bandas. De concierto de domingo, perdón. Heavy metal は世界を一つにする素晴らしい音楽です。みんなで楽しみましょう。Gracias.El heavy metal cree que es como una herramienta de que se puedan reunir sin idioma. Entonces quiere que disfrutemos mucho de esta oportunidad que vamos a tener el domingo. Muchas gracias. Muchas gracias para el presidio. Se darán cuenta de lo importante que es esta presentación que se está dando en este día.Vamos ahora a conocer a las bandas, tanto hemos hablado de ellas, que ahora la oportunidad de conocer a las tres bandas que van a estar participando en este Metal Fest, este próximo domingo para todo el público que está presente aquí. La primera banda que vamos a presentar es conocida en México, es una de las bandas jóvenes que
que está en Europa, que ya ha tenido la oportunidad de tener giras, que ha recorrido todo Asia y sobre todo que vienen estrenando uno de sus discos que sacaron en julio pasado. Le vamos a dar la bienvenida a la primera banda que está presente aquí, Gise. ¡Bienvenidos a México! Así es como llega un grupo que es el primer grupo japonés que se presenta en Alemania, en Eslovaquia. El nuevo disco que han lanzado se llama Asian Chaos y es una de las bandas de metal juvenil más importantes que existen en este momento en Japón y en el mundo. ¡Bienvenidos, Gise! はい、どうも、日本から来ました、ギゼと言います。ベースのアルタと言います。よろしくお願いします。ベース、アルタ。アルタ。アルタ。ムーチョグッソ。アイムリョージ。ギターボーカルやってます。今日はよろしくお願いします。ムーチョグッソ。ギターと、プログラム、瞬間。あ、瞬間。瞬間。スノーメン瞬間。ドラムのマキです。マキ。よろしくお願いします。Aquí está la segunda banda que estará presente en este festival para todo el público que asista al Circo Volador. Ellos son muy conocidos por aparecer en comerciales en la televisión japonesa y hoy tenemos la oportunidad de que se presenten aquí con nosotros, sobre todo que ellos también se han presentado en el Nippon Budokan, que es el lugar más famoso de conciertos en todo Japón. Así le damos la bienvenida a un grupo que se llama Así Porque Es Mucho Más Extremo Que Los Sex Pistols. Le damos la bienvenida a Sex Machine Guns. Bravo, bravo. セックスマシンガンズです。どうもセックスマシンガンズ、はい、僕はベースのシンゴスターです。シンゴスターです。今日私がメキシコに来て覚えた言葉が一つあります。で、ya aprendió una palabra después de en español cuando llegó. Ya hoy llegó, ya aprendí. Ya se lo olvidó. Na.Ya no sé por qué. Una coca. Una coca. Por favor. Por favor. Guitar no. Sushi des! Hey! Mexico de. Steki na onna no ko. Sagashitai to omimasu.Va a buscar una muchacha muy bonita mexicana mientras estemos aquí. A ver, vamos a ver. Vocal, guitar de líder de Anchan. Gracias. Anchan es el líder de vocal y guitar. Hey. Drum de Thomas. Baterista de Thomas.Hey, I am crazy train. Tomás. Okay, bien, ahí están dos de las bandas y la tercera que vamos a presentar en esta conferencia de prensa para todos ustedes es una banda que se ha hecho popular en todo el mundo, también en México, porque sus canciones se han escuchado en animes. Y
sobre todo que hoy vienen siendo una banda muy importante dentro de este festival para todos ustedes. Le damos la bienvenida a Yuseite y Coco, que viene a cerrar este. Bienvenidos, por favor. Vienen a cerrar esta presentación que tenemos para todos ustedes. Aquí está la mayoría. No creen en las hadas, pues este grupo tiene su nombre por ser el emperador de las hadas. Y así es como le damos la bienvenida a Yuseite y Coco. Bienvenidos. Hola, Yuseite Koku, 終身独裁官ゆいだ。 通訳越しでどの程度伝わるかわからんが、普段からこのような喋り方をしているのでな。質問などもお手柔らかに頼む。 Qué difícil para traducir porque perdón. ella pues viene de ¿cómo va? Alas, ¿verdad? Sí. Ella, alas. Ajá. Es emperadora de alas. Y que no diga muchas cosas muy difíciles para contestar. Porque ella viene de otro mundo, o sea, otra planeta, por decirlo. Entonces no tiene, como no puede de contestar unas como preguntas muy generales que los humanos hacen. ¿Sí? Okay. Gracias. Daita y Daita, Guitarra, Saiba, des. よろしくお願いします. Saiba es de guitarra. Mucho gusto. ギターの涼雅です。よろしくお願いします。 ドラムのガイトです。よろしくお願いします。 ベースのナナミです。よろしくお願いします。 ナナミです。 Muy bien, estos son los grupos que se van a presentar en Metal Nation Volumen 1 para todo el público que está presente aquí. Si tienen alguna pregunta para los organizadores, para los integrantes del grupo con respecto de lo que se va a vivir el próximo domingo aquí en el Circo Volador, son bienvenidas las preguntas en este momento para las personas que quieran y que tengan alguna duda en este momento de los grupos que se van a estar presentando. Bueno, para organizador. Buenas tardes. Bueno, para la organización, para el señor Manuel Flores, Kinoko Power. Y veo que son tres grupos que muestran una faceta, cada uno pues distinta de la escena del metal japonés. ¿Esto fue a propósito? ¿Esto detrás como el concepto como de traer a México? Hey, miren, este es algo del abanico, del gran abanico que ofrece la escena de metal japonés aquí a México. Así es, se pensó en tres bandas de heavy metal, pero con diferentes ritmos, diferentes temas. Entonces, con Kusori-san se platicó y pues se eligieron esas tres bandas para esta primera edición de Metal Nation. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Yo soy Roy, de Metal Corrosivo. Sean bienvenidos a México. Para mí es un gran honor darles la bienvenida. Como representante de Metal en México, y ya sabemos aquí nuestros compañeros medios de comunicación, también somos representantes del Metal en México. Me gustaría mucho saber, para en general, cada uno de ellos, ¿no? Individualmente una pregunta, cada uno de ellos en general. Para ellos, ¿qué significa nuestro país? Y si han escuchado algo de nuestro metal nacional, si ya funciona, no es en especial, yo quiero suponer que los chicos de aquí que han tureado bastante, bueno, han sido topado alguna banda mexicana, entonces nos gustaría mucho saber qué piensan de nuestro metal nacional y de nuestro país, por supuesto. Muchas gracias a Metal Corrosivo. Vamos a la traducción de la pregunta. México no heavy metal について皆さんどんな風にあのもしお聞きになったことがあるのであればどんな風にお考えになりますかということです。
ご質問の内容は。はい、メキシコはですね、まずオーディエンスがすごい盛り上がるっていうのを考えました。 la gente que llega en la audiencia, como audiencia, los fans, tienen mucha energía. それで、ギゼは、去年に、本当は3公演ワンマンでメキシコのツアーが入ってたんですけど、それがキャンセルになってしまって、うん、で、一応今回、来れることになって、すごいその熱狂的なメキシコのファンに会えるのが楽しみにしてる。ありがとうございます。で、まあ、メキシコのメタルバンドとしては、まだそんなに情報ないから、もしおすすめのバンドがあったらたくさん教えてほしいから、どんどん連絡ください。Más que nada porque el Giselle tenía plan de llegar el año pasado. Querían hacer como tres diferentes conciertos, ¿no? Pero al final de cuentas no lo lograron. Entonces, pero desde entonces ya ellos sabían de que los fans de México es muy caliente, ¿no? O sea, mucha energía. Entonces, eso es uno de deseo de que siempre han tenido de llegar aquí a conocer a gente aquí. Y el pregunta, su pregunta que hizo de la diferencia, eso todavía no conoce mucho. Entonces, esta vez quiere conocer más música mexicana de heavy metal también. A ver si recomienda algo. ¿Si han escuchado bandas nacionales? No mucho, dice que no mucho. Y que todavía quieren conocer más. Pero saben de que fan tiene mucha energía, eso sí. Okay. ¿Y que también les recomiendas algo? Sí. Ahorita vamos a sacar nuestros extranjeros. Y como iba a carácter, disco, CD o daste. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna duda con respecto a este evento? Para preguntarte, Manuel, con respecto de la venta de boletos, ¿dónde se pueden adquirir para el público que quiera venir para este Metal Nation, el volumen 1 que se estará viviendo aquí en el Circo Volador? Sí, tenemos taquilla aquí en el Circo Volador, en la Friki Plaza hoy también, el día de mañana en la Friki Plaza de 1 a 6 de la tarde. Domingo, pues desde las 10 de la mañana va a estar abierto la taquilla del Circo Volador, pues, para que adquieran su boleto. El costo general es de $990. Vamos a abrir puertas a las 4 de la tarde y empezar puntual a las 5 de la tarde. Entonces, pues esperemos que el público responda y que se den la oportunidad de vivir un concierto japonés en México. Perfecto, entonces ya escucharon, se abren las puertas a las 4 de la tarde el próximo domingo, el concierto estará iniciando puntual a las 5 de la tarde para todo el público que quiera venir aquí al Circo Volador para disfrutar de lo que es Metal Nation. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Mi pregunta sería para Yusei Teikoku. ¿Cuál es la expectativa del público mexicano o qué espera en este evento? メキシコの皆さんに今回初めてね、初めてごめんなさい、今回のあれですけど、どんなこと期待されてますかって、みんなメキシコのオーディエンスの方に。そうだな、我々は海外に呼ばれてライブをするときは、大体アニメのコンベンションで、アニメソングのバンドとして呼ばれることが多く、オーディエンスも我々のアニメソングとしての曲を知った上で来てくれているという感じなのだが、今回メタルネーションということで、ヘビーメタルをやるバンドとしてここにイベントに参加するということで、身が引き締まるというか、みんな我々の音楽にちゃんと認めてもらえるだろうかというか、メキシコの者たちは先
ほど記事の者が言ったように、皆熱いパッションを持っているということで、我々の楽曲に対しても熱い気持ちで応えてくれるということを願っている。Dice que normalmente a ellos les invitan a los eventos de anime cuando se van a, bueno, fuera de Japón, ¿no? Cuando se van a extranjeros, como países extranjeros, siempre van normalmente a los eventos de animes. Entonces, de los animes ya están la audiencia con fans de ahí, pues están esperando de que ellas siempre tocan algo de anime. Pero esta vez es la primera vez de que tocan, pero como heavy metal. Entonces ellos se sienten muy, muy agradecidos y muy como nuevo, ¿no? Hacer algo, se les están dando una puerta abierta, nueva, puerta abierta. Y por eso están muy, muy agradecidos y contentos de haber venido con ustedes. Y como decía el otro muchacho de Kide, de que hay muchas fans calientes de heavy metal. Quiere conocer a ver qué tan realmente calientes son los mexicanos. ¿Sí? Gracias. Adelante. ¿Qué le dirían a los fans, a los metaleros mexicanos sobre el metal japonés? Pero esto es para cada uno de ellos, quizá como banda, como por ejemplo para Gize, Sex Machine Guns, Yosei Tekoku, ¿qué les dirían? ¿Qué representa el metal japonés y por qué tienen que voltear a ver a Japón para escuchar metal? メキシコのファンの皆さんにあのヘビーメタル、日本のヘビーメタルを わざわざっていうか、わざわざ聞いてもらう、そういう理由、いいところ、それをあの各バンドの方にお聞きしたいと。はい、以前はデビューがそもそもイタリアのレベルからまずデビューしてて、で最初から国際基準のヘビーメタルとしての活動をしてきました。キゼ、originalmente ellos hicieron como un debut en Italia, no fue en Japón. Entonces, ellos siempre piensan de que tienen que mantener un estándar, pero global, ¿no? Sí. で、それからいろいろヨーロッパ、アメリカですとか、メタルフェスっていうのも経験してきて、これそれまでになってもヨーロッパも Han ido a Europa, a los Estados Unidos, muchos lugares, otros lugares del mundo, y que tenían muchos tours en otros lugares. そういった経験で、今自分たちの音楽というものが徐々に変わっていって、今っていうのはその日本独特の要は音階っていうか音階であったりとか楽器をヘビーメタルのスタンダードのものにこうミックスさせていて、日本人にしかできない音楽っていうのをヘビーメタルっていうのを今作り上げている自負があるので、そういったアルバムが前回のアジアンケオスなので、今回はその一つ一つの音楽メロディーを、しっかり伝えていきたいなと思います。Entonces, a través de esa experiencia muy diferente, ¿no? Que tienen que iban a otros lugares y otros lugares. Entonces, ellos ahorita lo que están haciendo es como hacer envolver, sí, mezclando, como mezclar entre de los buenos de las otras músicas de extranjeras entre japoneses. ¿Sí? Entonces eso es lo que ahorita están haciendo, y al último concierto que fue en Asia, eso es lo que hizo, ¿no? Entre como ¿sí? los extranjeros, japoneses, y hicieron un mixto. Entonces creo que el domingo pueden estar viendo algo de ese estilo. Muy diferente. ¿Sí? Sí. A ver si no me entiende bien, me dice, ¿eh? Okay. Sí, sí, sí. Y luego, ya, sí,
セックスマシンガンズは日本語でしか歌ってないんです。あまり海外には行ってないんですけども、そんな我々が、まあ、売りにしてるのはパフォーマンスであったりとか、その歌詞の内容ではなくて、まあ、シャウトであったりとか、そういうのでどこまで伝わるかを、ここで試したい。Al contrario, ellos casi no van al extranjero. Uh-huh. Entonces, ellos, sus canciones, casi todos ellos están en japonés. Pero él, de su manera, es como expresar, con, aunque sea en japonés, pero de shout, con su sentimiento y con desde su alma, ¿no? De mostrar su música. Heavy metal, eso es su estilo. Sí. Fíjate, además. Sí, gracias. México de la. Nihon no anime, este. Anime song, da. Totemo, Ninki da to Kitty, Tomataka. Soy la toca. Ha escuchado de que muchos tienen fan. De anime, canciones de anime aquí en México, ¿es cierto? Sí, da fan. Es bien suave porque ellos tienen como mezclado entre anime y heavy metal, también es como se nace en algo muy único, ¿no? Sí. Es lo que hacen ellos. Ellos piensan de que pues casi todo el mundo casi no hay ese tipo de que están usando tocando anime, de la canción anime y de heavy metal. Entonces, que ojalá que mucha gente de México les guste de sus canciones. Ah, pero dile que tiene hasta un street team en México. Tiene un grupo de fans, UCT Coco, aquí en México. Ah, de todos. Sí, le puedes. No, Takusan fan no kataga, me quiso ir a hacer grans, Mi pregunta sería para Sex Machine Guns. Siendo la banda japonesa en este panel con más años en la escena, ¿cómo la han visto progresar? En la escena de metal japonés en general, ¿cómo la han visto progresar? ¿Cuánto tiempo va a tocar cada grupo aproximadamente y la duración del evento? Eso todavía va a ser sorpresa para los fans, incluso el orden de las bandas aún no se define, ya que pues, las tres bandas son estelares. Posiblemente hoy en la noche, mañana se defina o mismo domingo. A lo mejor juega por ahí un piedra, papel y tijera. ¿Quién toca primero? ¿Quién toca intermedio? ¿Y quién le toca cerrar? Pero les aseguramos que va a ser un show muy grande, una producción importante. Entonces, pues los esperamos y esperamos que el público se refleje con nosotros el próximo domingo. Adelante. Buenas tardes, Jonathan Ramírez de Llaves Pacasero. Es una pregunta muy sencilla, va a ser para toda la familia.
ella pueden venir niños? Bueno, que lo preguntas. Este evento es en conjunto con J-Lot de Japón. El concepto es para todo el público. No, aquí no hay restricción de edad. El público viene desde niños, adolescentes, adultos. El público es en general y ese es el concepto de este concierto, ¿no? Que venga desde niños hasta adultos, adultos mayores a conocer el metal japonés. Gracias. Bueno, igual adicionando, perdón, ¿va a haber venta de mercancía de ellos, playeras, discos, vinilos, no sé? Así es, va a haber playeras, sudaderas, traen discos, DVDs, también alguna mercancía especial de Yusei de Ikoku. Esperemos que llegue a tiempo todavía, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos por su asistencia en esta conferencia de prensa. Vamos a agradecerle a los grupos que se estarán presentando. Yo soy Teikoku, muchísimas gracias. Gracias también a Sex Machine Gun. Muchas gracias a Kise. Y así estaremos viviendo este concierto este próximo domingo. Se abren las puertas a las 4 de la tarde, 5 de la tarde en el Circo Volador. Y les pedimos a todos que si se colocan al centro para una fotografía, por favor. Pues ahí lo tienen. Compartan por favor el video. Ya ahí vengo que Luna y Kari Yu y Samantha. Pues ahorita es la oportunidad de ver a Yusei Teikoku aquí. Yo pienso que en la medida en la que esto tenga éxito, pues tal vez pueda haber un concierto en solo de estos grupos, ¿no? Que los tres, como dicen, son estelares, entonces pues tienen que venir. Así que ayúdenme por favor a compartir el video para que más gente se entere, porque he visto como que tal vez falta un poquito la parte de la difusión para que más bandas se enteren y pues puedan apreciar estos grandísimos talentos aquí en México. Y pues digo, ¿qué más? Voy a cortar la transmisión para tomar aquí algunas fotografías. Pero pues miren nada más de lo que van a poder disfrutar aquí. Tres grupos fantásticos de trayectoria que tienen una propuesta musical fantástica. Así que pues, increíble, ¿no? Aquí los tienen a todos, Sex Machine Guns, Gize, Yosei Teikoku, o sea, imagínense ver a estos tres grupos juntos en un solo escenario, va a ser algo inolvidable, así que por favor ayúdenme los 9 o 10 o los que estén aquí a compartir el video para que más gente, yo luego haré una edición, vamos a estar dando 5 pases sencillos aquí en Kinoko Power, así que se enteran primero ustedes, así que por favor compartan y ya les estaremos dando a conocer la dinámica. Hasta luego, sayonara.